aquí. Soy cinturón negro de Jiu-Jitsu, soy el primer seleccionado cinta negra del Ecuador. Voy a representar al Ecuador en el Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu en Nueva York y hacer una experiencia increíble, porque pese a que ya he competido varias veces internacionalmente, esta es la primera vez que competiré representando al Ecuador y eso me enorgullece mucho. Bueno, comencé a entrenar Jiu-Jitsu a los 16 años, en el año 2001, en la Academia Budokan. Y me motivé a hacerlo porque mi hermano mayor, Juan Miguel, ya lo practicaba y en el colegio, ¿verdad? Él estaba también un par de años más que yo, ¿verdad? Y él gozaba de una inmunidad que le proporcionaba las artes marciales, ¿verdad? Eso me pareció interesante. Quise también poseer parte de esa seguridad también y el primer momento que pude inscribirme, tomé la oportunidad y desde ese día no paré de entrenar hasta el día de hoy. Desde que nos enteramos que venía el ranking de No Gi, nos venimos preparando fuerte en la modalidad. Tenemos entrenamientos varias veces por semana aquí en el dojo, inclusive como parte de la preparación. Tengo planificado participar de varios eventos de la IBJJF, comenzando este fin de semana en el Open de San Diego. Estoy 100% enfocado y comprometido en mis entrenamientos para dejar en alto el Jiu-Jitsu del Ecuador y la Federación de Jiu-Jitsu. Para mí el Jiu-Jitsu es mi vida, mi profesión. La mayoría de toda mi vida gira alrededor del Jiu-Jitsu, ¿verdad? Mis amistades, la mayoría son gente del Jiu-Jitsu. Y en lo personal, hace muchos años, no solamente yo, sino un grupo de personas en Ecuador, ¿verdad? Ahora la Federación, inclusive, está trabajando fuerte para dejar el nombre de Jiu-Jitsu en Ecuador en alto. Hace varios años tenemos la misión de llevar el Jiu-Jitsu ecuatoriano al siguiente nivel. Por eso hemos venido compitiendo un gran grupo de atletas hace unos 10 años para acá, ¿verdad? Y desde ese entonces siempre el Jiu-Jitsu ecuatoriano ha estado bien representado. Ahora, más con la Federación, estamos contentos, ¿verdad? Porque sentimos que todo el esfuerzo está siendo canalizado y las diferentes personas y actores importantes de Jiu-Jitsu están trabajando juntos con el beneficio del crecimiento de Jiu-Jitsu en Ecuador. Bueno, como anécdota o enseñanza, puedo dar y testimonio, ¿verdad? Tuve una lesión cuando recién gané la cinta negra, mi primer año de cinta negra después del Mundial. Tuve una infección en el dedo, ¿verdad? Por esa infección estuve casi un año sin entrenar, ¿verdad? Fui un poco irresponsable, quería inclusive competir panamericano con el dedo lesionado. Y mi consejo y moraleja es que traten, cuiden sus lesiones, ¿verdad? Y que por más de que sean muy apasionados, ¿verdad? Y sientan esa necesidad de competir, hay tiempo para competir. No solamente de adultos, también se puede competir de masters. O sea, hay que cuidarle de las lesiones y más que nada, sobre todo, no desistir después de ellas. Mi mayor motivación es tratar de demostrar a las siguientes generaciones que, muy aparte de no ser nacido en Brasil o en Estados Unidos, que son los países más desarrollados en Jiu-Jitsu, ya siendo ecuatoriano, con los entrenamientos que tenemos aquí, somos capaces de ser campeones en cualquier lugar del mundo. Mi intención es seguir demostrando eso, tratar de demostrarlo una vez más y de esa manera motivar a la gente, a las siguientes generaciones, ¿verdad? Para que sigan el camino y podamos llegar a la meta máxima, que es tener los campeones mundiales en cinta negra. Pues,